Hola. Cuando nos digáis, ¿estamos? Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Vamos a comenzar haciendo una valoración de las elecciones gallegas. Lamentamos profundamente que, pese a los esfuerzos del electorado progresista concentrando el voto en el BNG, sea el Partido Popular, el partido de los recortes, el partido del salvaje deterioro de lo público, el partido de la corrupción, quien haya revalidado su mayoría absoluta en Galicia y quien salga reforzado de los comicios gallegos. Es evidente que es una pésima noticia, tanto para Galicia como para el resto del país. Como digo, es evidente que el electorado progresista ha hecho el esfuerzo de concentrar el voto en el Bloque Nacionalista Gallego, pero esto no ha sido suficiente. Es evidente que necesitamos algo más, que necesitamos ofrecer más para que la gente, para que la ciudadanía vote a Podemos y así poder transformar tanto Galicia como el conjunto del país. Al Bloque Progresista creemos que le hace falta valentía y ambición para dar motivos a la ciudadanía para salir a votar. El Bloque Progresista tiene que ser más ambicioso y tenemos que hablar de aquellas preocupaciones de la ciudadanía. Yo creo que también el hecho de que llevemos 6 meses hablando de la amnistía pues no favorece. Creo que es necesario hablar de los problemas que le ocupan y preocupan a la gente, hablar de vivienda, hablar de servicios públicos, hablar del precio de los alimentos, hablar de transportes. En definitiva, es necesario poner en pie una izquierda transformadora que verdaderamente sea capaz de movilizar al electorado de izquierdas y que dé soluciones y respuestas a la ciudadanía para poder transformar, como digo, Galicia como el conjunto del país. Ese es el reto que afrontamos en los próximos meses y estamos determinados a poder llevarlo a cabo. Queda mucho trabajo, queda mucho esfuerzo y, como digo, ese es nuestro objetivo, volver a poner en pie esa izquierda transformadora que sea capaz de dar respuestas a los problemas de la gente y que motive a la ciudadanía para salir a votar en masa. Así que, como digo, lamentamos este resultado en Galicia porque es una muy, muy mala noticia que el Partido Popular revalide su mayoría absoluta. Y esta era la cuestión que les quería trasladar. Le dejo la palabra a mi compañera Isa Serra. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer y último lugar quería hablar de Palestina. No podemos dejar de hablar de Palestina ante la situación que estamos viviendo hoy. La Corte Internacional de Justicia, el máximo Tribunal de Naciones Unidas, está analizando las consecuencias legales derivadas de la ocupación por parte de Israel sobre el territorio palestino. Sudáfrica, estos días pasados, ha pedido nuevamente a la Corte medidas nuevas, adicionales, urgentes para evitar lo que está haciendo el Estado de Israel en Rafah, en el sur de Gaza. Esto después de que el 26 de enero ya dijese la Corte Internacional de Justicia que hay que investigar a Israel por genocidio y que hay que poner medidas para evitar el genocidio. Estamos hablando de que hay ya 30.000 personas asesinadas con Gaza absolutamente devastada, de las cuales muchísimas personas son niños y niñas. Y la ofensiva sobre el sur de Gaza, sobre Rafah, no deja de avanzar, completando esa limpieza étnica con más asesinatos y completando esa expulsión del conjunto de la población palestina sobre Gaza. Y con toda esta situación, el Gobierno de España no está haciendo nada, no está haciendo absolutamente nada, ni siquiera está llamando a las cosas por su nombre y está llamando a lo que está pasando en Palestina genocidio, que está haciéndolo el Estado de Israel. Por tanto, dejemos las palabras a un lado, deje el Gobierno de España esas palabras a un lado y tome acciones concretas. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, lo lleva pidiendo la comunidad palestina. Hay que parar la compraventa de armas con Israel y hay que romper las relaciones diplomáticas con Israel. Eso es todo. Muchas gracias.
pregunta. Buenos días, portavoces. Mi pregunta va sobre las elecciones gallegas. Uh-huh. Quería saber si más allá de lo que hablan de la izquierda, si concretamente el partido Podemos hace algún tipo de autocrítica sobre estos resultados. Bueno, los resultados yo creo que son elocuentes, son muy claros. En Galicia teníamos una situación muy, muy complicada. Hemos hecho una campaña con muy pocos recursos y con muy pocos medios. Y el resultado es el que es. Es evidente que estamos muy lejos de haber alcanzado un resultado que sea válido, que sea adecuado para transformar Galicia, para cambiar Galicia y para revertir las políticas del Partido Popular. Como digo, pues ahora toca continuar trabajando para poner en pie, para volver a levantar una izquierda transformadora tanto en Galicia como en el conjunto del país. Vamos a afrontar nuevos comicios tanto en Euskadi como en las elecciones europeas y toca, como digo, ser capaces de dar respuestas a los problemas de la ciudadanía, ser capaces de motivar y de movilizar a la ciudadanía progresista, a la ciudadanía de izquierdas, para que vayan a las urnas a votar. Una de las cuestiones que se ha vuelto a poner de relieve en Galicia es que hay prácticamente un 50% de abstención. Creemos que es fundamental sacar también a la gente de la abstención y para ello es preciso, como digo, levantar y poner en pie un proyecto de izquierdas, un proyecto claramente transformador y un proyecto que, como digo, mejore la vida de la gente y que dé respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Hola, buenos días. Yo tenía un par de cuestiones también sobre las elecciones en Galicia. No sé si Podemos ha hecho un análisis de, bueno, en 2015 era un espacio consolidado, gobernaba ayuntamientos, era una fuerza relevante en el Parlamento. No sé si detectan qué ha pasado en el sentido de, bueno, en 10 años pues haber obtenido el 0,26% de los votos. También a este respecto, no sé si creen que ha mermado cuando habla de la abstención, pues la pugna con Sumar, esa ruptura, no sé si ha tenido algo que ver o ustedes consideran que ha tenido algo que ver en que el electorado no se haya movilizado. Y a colación de ello, pues en Euskadi Podemos mantiene sus planes de presentarse en estos comicios o la elección de las elecciones gallegas obliga a alguna reflexión. Muchas gracias. Bueno, como digo, la situación de la que partíamos en Galicia era muy complicada, era muy difícil. Es la primera vez en todos estos años que Podemos se presentaba con su propia marca, con su propia papeleta en Galicia, porque en anteriores comicios habíamos concurrido conjuntamente bajo otras siglas, bajo otras marcas, y como digo, partíamos de una situación extremadamente complicada, en la que no teníamos tampoco ya representación en el Parlamento gallego, y se ha hecho una campaña, bueno, pues con muy pocos recursos, con muy pocos medios. Desde aquí sí que quiero agradecer el trabajo de las compañeras y de los compañeros en Galicia, especialmente de Isabel Faraldo, y a partir de ahí, como digo, toca trabajar para movilizar a la gente, toca seguir poniendo en pie, como digo, esa izquierda transformadora. Evidentemente tenemos que hacer una reflexión y tenemos que acertar con un mensaje que consiga motivar, que consiga ilusionar y que consiga que la ciudadanía vaya a las urnas a votar a Podemos, a votar a esa izquierda transformadora que sea capaz de mejorar la vida de la gente. Queda mucho trabajo por hacer, pero estamos determinados a ello y, como digo, bueno, pues en los próximos comicios seguiremos trabajando en esa línea, en esa dirección, porque sí que creemos que es fundamental que en España exista un partido, una izquierda transformadora que sea capaz de dar esa alternativa a la ciudadanía, que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la gente y a volver a poner en pie un proyecto de mayorías, un proyecto de mayorías sociales para, como digo, mejorar la vida de la gente y transformar nuestro país. Y en cuanto a la pregunta de las elecciones en Euskadi, bueno, pues como sabéis, nuestros compañeros y compañeras en Euskadi ya tienen candidata y en Euskadi pues toca lo mismo, toca ser capaces de convencer a la ciudadanía de que hay una opción transformadora, de que hay una opción valiente, de que hay una opción que es capaz de mejorar la vida de la gente, y en eso estamos y en eso seguiremos estando. Buenos días, portavoces. También sobre las gallegas, quería preguntar si
¿Ustedes no creen que a lo mejor entre el electorado ha pesado el hecho de que hayan acudido por separado con Sumar? ¿Si se ratifican en esa decisión o creen que deberían de haber ido juntos? Y también de cara a las elecciones vascas, bueno, si no creen que aún están a tiempo, dados los resultados en Galicia, a llegar a un acuerdo con Sumar para evitar también esa dispersión del voto o en el País Vasco. O incluso si creen que deben seguir presentándose o no. Muchas gracias. Como digo, nuestros resultados en Galicia son elocuentes, son muy claros, pero también es cierto que visto que la ciudadanía ha concentrado mayoritariamente su voto en el Bloque Nacionalista Gallego, esto ha sido insuficiente. Es más, cualquier otra fórmula por la que se hubiera optado tampoco hubiese dado para cambiar el gobierno, tampoco hubiese dado para cambiar la mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso digo que tenemos que hacer una reflexión para ser capaces de reconectar con la ciudadanía, para ser capaces de volver a generar mayorías sociales suficientes que se ilusionen con un proyecto transformador, con un proyecto de izquierda transformadora, no solamente en Galicia, sino en el conjunto del país. En ello seguiremos trabajando, en eso vamos a poner todas nuestras energías y evidentemente somos conscientes de que los resultados son los que son en Galicia y a partir de ahí toca aprender y toca, como digo, poner en pie ese proyecto de izquierda transformadora en España que creemos que encarna Podemos. Y en cuanto a Euskadi, como siempre hemos dicho, la decisión corresponde a nuestros compañeros y compañeras en Euskadi con las directrices que marcadas por nuestra militancia. En Euskadi tenemos un proyecto muy consolidado de muchos años. El proyecto del Carrequín Podemos es un proyecto que tiene arraigo territorial, es un proyecto con una importante implantación territorial, es un proyecto con muchísima representación institucional, tanto en el Parlamento como en municipios de Euskadi, y creemos que ese trabajo de base, ese trabajo de esa implantación territorial, que quizás no teníamos en Galicia, sí que existe en Euskadi y que va a ser importante de cara a sus comicios que presuntamente se van a celebrar en el próximo mes de abril, aunque bueno, estamos a la espera de que se convoquen las elecciones. Sí, buenos días. Yo quería insistir un poco en esa reflexión que han hecho a partir de las elecciones de Galicia. Es la primera vez que se enfrentan a Sumar electoralmente, donde Podemos concurre por separado. Entonces yo quería preguntarles por qué lección extraen de esto, cómo va a afectar a futuras alianzas con Sumar. Isabel Faraldo, su candidata, dijo anoche que Podemos había dedicado tiempo en construir espacios más allá de Podemos y que eso tenía que cambiar. Entonces yo no sé si esto cierra la puerta al entendimiento con Sumar más adelante. También hablan de un proyecto transformador más radical, ¿no? Esto es incompatible con la idea de volver a presentarse con Sumar. Vale, y esto es todo. Como digo, nosotros creo que tenemos que estar centrados y concentrados en ofrecer a la gente, en ofrecer a la ciudadanía un proyecto nítido, claro, transformador de izquierdas, un proyecto que sea capaz de mejorar la vida de la gente. Creo que algo fundamental es dejar de hablar de nosotros mismos y hablar a la gente de los problemas que tiene para plantear las propuestas, para plantear las alternativas, para plantear las soluciones que desde Podemos ofrecemos para, como digo, mejorar sus vidas y dar respuesta a sus problemáticas. Eso es lo más importante y eso es en lo que tenemos que estar concentrados. No en hablar de nosotros mismos, sino en ofrecer respuestas a los problemas de la gente, en volver a reconectar con esas mayorías sociales y ser capaz, como digo, de ilusionar a la gente y hacer que acudan en masa a las urnas a votar al proyecto de Podemos. Como digo, se ha visto en Galicia, uno de los problemas graves sigue siendo que mucha gente está en la abstención y, como digo, pues tenemos que ser capaces de dar con esa tecla, tenemos que ser capaces de reconectar con la ciudadanía que en su día se ilusionó con el proyecto de Podemos para que vuelva a votarnos, para que entre todos, como digo, levantemos y pongamos en pie un proyecto que sea verdaderamente transformador. Lo de un proyecto radical, pues radical lo entendemos por ir a la raíz de los problemas y por desgracia en nuestra sociedad hay todavía muchísimos problemas y como digo, pues desde un proyecto como el de Podemos creemos que somos capaces y que seremos capaces de ofrecer esas alternativas y esas soluciones para mejorar la vida de la gente. En las elecciones
de Euskadi son unos comicios muy importantes. Las elecciones europeas creo que también son determinantes en un momento, en un contexto en el que Europa está cada vez más arrastrada por las políticas de derecha y extrema derecha. Creo que tenemos que ser capaces de ofrecer un proyecto, como digo, transformador, un proyecto que mejore la vida de la gente, un proyecto que ilusione y reconecte con esas mayorías sociales para volver a ser un proyecto de mayorías y un proyecto que sea capaz de gobernar, tanto en Euskadi en este caso, como ser importante y poder gobernar a futuro en nuestro país, volver a gobernar en nuestro país. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar por Palestina. El ministro Óscar Puente clamó por la unidad entre los partidos por la paz. Y bueno, quería preguntarle qué le parecen sus declaraciones, porque posteriormente puso en un tuit que pedía a Podemos que dejara de dar la nota a raíz de la compraventa de armas y demás. Bueno, yo creo que el propio Óscar Puente se retrata cuando tiene que recurrir a esas palabras. Yo creo que lo que se le ha dicho desde Podemos es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que para realmente actuar en contra del genocidio que está haciendo el Estado de Israel sobre Gaza hay que tomar medidas, y que el Gobierno de España podría haberlas tomado hace mucho tiempo, que es parar la compraventa de armas y no mentir a la ciudadanía diciendo que eso se ha parado cuando se ha demostrado que eso era mentira, que seguían vendiendo armas a Israel. Y por tanto, lo que le pedimos al Partido Socialista es que sea coherente con la defensa de la paz y los derechos humanos en Palestina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarles cómo valoran también el hecho de que Sumar tampoco haya conseguido entrar en el Parlamento gallego, el hecho de que, aunque ninguna de las dos fuerzas hayáis conseguido entrar, ellos han sacado aún así más votos. Si se arrepiente Podemos de haberse presentado en solitario ahora viendo estos resultados, teniendo en cuenta que el análisis que parte de ese análisis que hacen es que son elementos que ya existían antes, ¿no? Que la situación era muy complicada, que nunca se habían presentado con su marca allí. No sé, que en ese sentido, ¿qué valoración hacen de esto? Si les ha merecido finalmente la pena esta estrategia. Y bueno, entiendo que, como ya han dicho, para las próximas elecciones la van a mantener sí o sí, ¿no? ¿No tienen pensado abrir diálogo con Sumar o con otras fuerzas para ver si se pueden unir fuerzas? Gracias. Nosotros nos quedamos con la pésima, con la nefasta noticia de que el Partido Popular ha vuelto a revalidar mayoría absoluta en Galicia. Eso, como digo, es una noticia nefasta para Galicia y para el conjunto del país, y son unos resultados que evidentemente nos tienen que llevar a una profunda reflexión. Yo creo que, como he dicho, el bloque progresista tiene que ser mucho más valiente, tiene que ser mucho más ambicioso y tiene que dar respuestas a los anhelos y a las necesidades de la ciudadanía. Pero, desde luego, nosotros nos vamos a centrar en lo que a nosotros nos atañe. En Galicia ahora es momento de reconstruir el partido, es momento de mirar hacia adelante. Como digo, sí que veníamos de una situación muy complicada en Galicia. No teníamos representación institucional, de años en que es verdad que Podemos ha estado concurriendo con otros espacios políticos, y es verdad que la marca de Podemos en Galicia pues había quedado diluida. Ahora lo que toca es recomponer el partido. Queda mucho trabajo por delante en Galicia y en el conjunto del país, como digo. Es que es vital que nosotros seamos capaces de ofrecer y dar respuestas a la gente. Muchísima, muchísima gente se queda en la abstención, y esto lo hemos visto en los comicios gallegos, y eso por algo será. Es evidente que hay que volver a reconectar, como digo, hay que volver a ilusionar a la gente, que hay que ofrecer propuestas claras que sean capaces de mejorar las vidas de la gente. Y, como digo, creo que también es fundamental pues dejar de hablar de nosotros mismos y hablar de lo que le interesa a la gente. O sea, yo creo que hay que hablar de cómo reforzar, de cómo fortalecer los servicios públicos. Creo que es imprescindible hablar de la vivienda y de cómo favorecer el acceso a la vivienda, de cómo el Gobierno tiene que cumplir íntegramente la ley de vivienda, de cómo tenemos que ser capaces de poner un tope a los precios del alquiler. Tenemos que hablar de cómo es posible poner también un tope a los precios de los alimentos básicos de la cesta de la compra. Tenemos que ser capaces de hablar
de cómo conseguir que el transporte en este país funcione mejor, sobre todo en la España interior. Creo que hay muchísima problemática que le preocupa a la gente y creo que la ciudadanía lo que quiere es eso, es que nosotros hablemos de sus problemas y que dejemos de constantemente estar hablando del espacio político, estar hablando de nosotros mismos. Muchas gracias.